you <whistles> El común, ojalá 4 RD. Las bolsas en el día de ayer estuvieron con fuertes pérdidas en el caso del Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq. El precio del petróleo tuvo una pequeña disminución. Y el elemento más importante fue noticias sobre China. Economistas estatales estimaron en 6,9% el crecimiento para el año 2015 cuando la meta del gobierno era un 7%, y el Banco Asiático de Desarrollo, disminuyó una décima 6,8%, con lo cual los temores de los mercados indiscutiblemente se han visto afectados por esta noticia ante la posibilidad de una desaceleración de la economía mundial, que fue de nuevo planteada de manera indirecta por la... Eh, principal ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, en el día de ayer, en víspera de la reunión en Perú del de Fondo Monetario Internacional. Es interesante observar qué está ocurriendo con el mercado mundial de bonos a propósito de la posposición del aumento de la tasa de interés. Las acciones suben y bajan, como hemos visto en el mercado de acciones, pero los bonos comienzan a generar cierto nivel de nerviosismo entre los inversionistas. Sondear el mercado global de bonos del 2015 es un ejercicio verdaderamente interesante. La renta fija en Estados Unidos representa uno de los mayores mercados financieros del mundo. 39.5 billones en circulación a mediados del 2015. Esta cifra representa 1.5 veces el tamaño del mercado de acciones de Estados Unidos y casi el doble de la sumatoria de los cinco mayores bolsas de fuera de los Estados Unidos, es decir la de Europa, la de China y la de Japón. Los mercados internacionales de deuda también han estado en auge. Desde la crisis financiera del 2008 se forma un nuevo mercado de bonos. En un mundo caracterizado por bajas tasas de interés, hay una enorme emisión de deuda y existen regulaciones más estrictas que limitan a los bancos, lo cual ha planteado un incremento de los gestores de activos y firmas de corretaje de alta frecuencia, con lo cual está cambiando la forma en que se compran y se venden los bonos. El mercado de bonos está en observación en vista de la situación de la economía global y en relación a los niveles de deuda de muchos países que son mucho más altos que al principio de la crisis financiera del 2008. En Estados Unidos, deuda de familias, empresas y gobiernos ha pasado del 2007 de 218% a 239%. Y el caso de Estados Unidos no es un caso aislado. El crédito en dólares a los prestatarios no bancarios, fuera de Estados Unidos se ha incrementado un 50%. En segundo trimestre del 2015 ascendió a 9.6 billones, un incremento 50% desde el 2009. El pago de estos préstamos y bonos en moneda local se encarece cuando el dólar sube. Y si la FED ajusta la tasa de interés, pues presiona a los grandes deudores de las empresas de los mercados emergentes. El auge de los grandes fondos de renta fija ha creado nuevos riesgos. Con el crecimiento de estos fondos, la, el incremento de la propiedad cruzada de los bonos incrementa la probabilidad de contagio. En el, en el mercado norteamericano, si un agente comienza a vender, los reguladores temen que los inversionistas no sepan qué hay dentro de estos bonos. Con la caída del mercado pudiera provocar un retiro de acciones de los fondos, vender activos para recaudar de efectivo, y esto podía generar una oleada de ventas. Desde el 2007, 1.5 billones han engrosado a las arcas de los fondos mutuos de bonos en los Estados Unidos, y bonos que cotizan en bolsa con activos que incluyen... Bonos de gobiernos, empresas y municipios. Mientras tanto, los, bon, los fondos de acciones comparables han recibido 829 mil millones. Los fondos mutuos y los que cotizan en bolsa poseen de todos los bonos corporativos un 17%, desde el 2008 que eran un 9%. En periodos de turbulencias en el mercado, y el índice de volatilidad y de turbulencia en este momento es alto. Una propiedad más concentrada en fondos mutuos puede provocar descensos más bruscos en los precios. Para que tengamos una idea, la emisión anual de bonos corporativos de alto rendimiento o grado especulativo nunca excedió 147 mil millones hasta el 2010. Y se ha más que duplicado esta cifra en el 2011, en el 2012 y en el 2013. El incremento en el mercado de los bonos, el incremento de eh, esta cantidad de emisiones de deuda en dólares por prestatarios que no son eh, bancos y lo, el incremento de los fondos mutuos han generado mucha incertidumbre en lo que es el mercado de renta fija en los Estados Unidos. Si nosotros vemos qué ha ocurrido en términos del incremento de, del mercado de bonos en Estados Unidos, nosotros vemos en la gráfica de encima que el mercado de bonos en Estados Unidos ha subido de manera en una pendiente recta hacia arriba, desde el año 2000 hasta el año 2014 de 17,3 billones a 39 billones.5, que es el nivel actual que existe en el mercado de bonos. Al mismo tiempo, si nosotros vemos el mercado accionario, que es el que está debajo en la gráfica anterior, vamos a poner la gráfica de arriba, por favor, de nuevo, nosotros vemos el mercado accionario y miremos cómo ha ido. Aumentando. Es un hecho eh, importante cómo el auge de los fondos de los bonos en renta fija ha creado nuevos riesgos. Y ese es el tema importante que tienen nerviosos a los mercados, sobre todo porque dentro de esos fondos mutuos no se sabe a uh, en, en, a nivel exacto, ¿qué existe dentro de esos eh, fondos? Un elemento interesante es que el precio de los bonos, vamos a ver la gráfica de, de, de nuevo, en la parte de abajo, eh, los precios de los bonos han subido por más de tres décadas, deprimiendo los rendimientos. Y si nosotros vemos el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, nosotros vemos cómo ha disminuido. De manera importante hacia el 2010, prácticamente una pendiente negativa. Es decir, que mientras existe una pendiente positiva hacia arriba en, la, en el mercado de bonos, en la emisión de bonos, pues en los niveles de rendimiento van hacia abajo. Y el, el hecho interesante en este caso es justamente cuando en la emisión anual de los bonos corporativos de alto rendimiento o grado especulativo. Se ha más que duplicado esta cifra al mismo tiempo. Si nosotros vemos aquí, están la emisión de bonos corporativos en Estados Unidos, y nosotros vemos el grado de inversión, que es la negrita, nosotros vemos cómo ha ido en incremento. Si nosotros vemos en la gráfica de barras, que prácticamente también es una pendiente eh, positiva hacia arriba, prácticamente, y vemos los especulativos también cómo han ido aumentando, que es la gris. Ahora, el elemento interesante aquí es justamente cómo toda la política monetaria a nivel mundial, desde la crisis del 2008, ha sido justamente favorecer a través de la política monetaria amplia, flexible, expansiva, para tratar de apalancar las economías y tratar de impulsar... El crecimiento de la economía real. Hasta el momento, solo Estados Unidos se mantiene como un punto luminoso en términos de recuperación del crecimiento económico, pero a nivel de Europa, ese crecimiento ha sido calificado por la OSD como de decepcionante hasta el momento en 1,9%. En el día de ayer eh, se conocieron las cifras del segundo trimestre de Francia y lo que se revela es un estancamiento en la economía francesa, que es la segunda economía de la Unión Europea. Ahora, ¿qué pasaría sobre todo cuando crecen estos mercados de bonos? Existe un crecimiento importante de la emisión de bonos corporativos. ¿Qué ocurre con estas emisiones de bonos? De renta fija, y es que este mercado de renta fija se hace demasiado frágil, y el temor es que pueda haber una cesación de pagos cuando permanecen bajas las tasas de interés. Los gestores de cartera dicen que es difícil estimar cuándo podrían incrementarse esos riesgos justamente cuando se mantienen las tasas de interés prácticamente próximas a cero en el sexto año de la el nivel de recuperación de la economía norteamericana. El problema no es que el mercado de bonos esté en una burbuja a punto de estallar. El problema es que la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios la semana pasada es un recordatorio de que los rendimientos de los bonos permanecerán bajos en los próximos años. Indiscutiblemente, este es un hecho. Es verdaderamente importante porque el mercado de renta fija es demasiado frágil en este momento, justamente porque los reguladores temen que los inversionistas no sepan que, que existe en, los, eh, en esos fondos mutuos donde están las acciones, los bonos corporativos y eso pueda desatar una oleada de ventas ya está cada vez más sujeto a la clase de volatilidad vinculada normalmente con las acciones y las materias primas. De manera tal que el mercado de renta fija, que está muy frágil, puede estar sujeto al igual que lo que normalmente ocurre con el mercado de acciones y de las materias primas. Y lo que nosotros hemos visto es justamente una alta volatilidad en los mercados accionarios de todas las bolsas, sobre todo después de la crisis en agosto de las bolsas en China, la devaluación del yen y cómo ha habido una caída sistemática con la desaceleración de China de los commodities, de las materias primas y entonces los mercados emergentes han disminuido de manera importante su ritmo de crecimiento mientras las economías desarrolladas las economías centrales han mantenido un rendimiento, excepto Estados Unidos, con un nivel todavía precario. China, que había sido la locomotora de este crecimiento en un 50%, existen los temores y este es un punto importante en términos de todo el mercado, que está verdaderamente inflado por toda esta política monetaria expansiva que busca sostener y apoyar el nivel de crecimiento de la economía real. Las decisiones de la Reserva Federal en la semana pasada indiscutiblemente que llevan a Mario Draghi del Banco Central Europeo a posponer hasta septiembre del 2016 su política de flexibilidad cuantitativa de manera de mantener una inyección de recursos hacia la economía para mantener a flote el crecimiento de la economía europea. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.